A donde tú vayas, va a sitios diferentes cada semana, sitios originales, lugares con propuestas diferentes. Aquí estamos con Ana en Homemade Talleres. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Homemade Talleres me suena a algo hecho a mano y además veo que tenéis un despliegue de lanas, de agujas, de calcetar, de ganchillo. ¿En qué consiste Homemade Talleres? Pues damos clases de iniciación, de ganchillo, de calceta, de bordado, de todas lo que sean las manualidades que hay ahora que están de moda, pero porque también nos gustan. Bueno, vamos a acercarnos, si te parece, Ana, y mientras vamos hablando podemos ir mostrándole a la cámara todos estos productos, todos estos objetos que tenéis aquí. Hay de todo, desde pues bufandas, ropita para bebé, muñecos, pero cada uno tiene su técnica, ¿no? Sí, por ejemplo, esto es ganchillo, esto es ganchillo también, pero enfocado hacia el objeto 3D. Hay cosas de calceta, esto es ganchillo, pero afieltrado. Esto es ganchillo también. Hay un poco de todo. Más amigurumi, esto es bordado. Amigurumi es el muñeco tejido en ganchillo. ¿Es un nombre que habéis puesto vosotros? No, es japonés. Es japonés. Es una técnica que ya se utilizaba en Europa, pero bueno, que ahora viene aquí y está arrasando. Mira tú lo que acabamos de aprender. ¿Y esto sería? Esto es bordado. Por ejemplo, esto es bordado con aguja mágica. Esto es bordado tradicional, un punto de bordado. Aquí hay más muestras de bordado. Se me ha soltado de la base. Esto, por ejemplo, para decorar una habitación. Para decorar en casa, tal cual, queda con el bastidor y queda precioso. Un montaje de varios. Bueno, y hay una cosa aquí que asoma en esta cesta, que me encanta. Los muñecos. Estos son, bueno, en japonés sería nuigurumi, que es muñeco cosido. Y estos están hechos por niños. Increíble, sí. Pero de verdad llegan a coser y todo. Sí, niños de 7 años. Es decir, que también con 6 años, depende de la habilidad del niño, claro. Podéis impartir cursos para niños también. Sí. Hay niñas y niños. Esto está hecho por un niño de 7, completamente, pero sí. Ana, voy a acercarme por allí. Te dejo que vuelvas con tus alumnas. Sí. Y por aquí me voy a acercar con Lucy, que la veo cogiendo lana. Hola, Lucy, con el frío que hace, desde luego. Estupenda esta idea de venir aquí a calcetar, que por cierto, estáis aquí en el centro cívico de Teis y se está calentito. Calentito, hace muchísimo calor, muy bien. Me voy a poner por aquí, ¿qué estáis haciendo en este área? Estamos enseñándole a hacer estos puntitos. Punto elástico, el punto bobo, el punto de arroz. ¿Lleva mucho tiempo aprender estas técnicas? Un poquito. Tiempo y dedicación. Más dedicación que tiempo, hay que ponerse bien al asunto. ¿Cuántas horas están las alumnas en el aula? Empezó la semana pasada. ¿Empezaste la semana pasada? Empezó la semana pasada. ¿Cómo te llamas? María José. ¿Y qué tal por ahora? Bien, muy bien. ¿No habías hecho nada de calceta ni punto? Peca calceta cuando uno es pequeño, con la abuela o tal, pero vamos, no. Bueno, con esto podemos crear todo tipo de prendas, bufandas, gorros, chaquetas para bebés, todo este tipo de cositas. ¿Y qué es lo más demandado? ¿Qué es lo que las alumnas quieren aprender normalmente? Gorros y cuellos. Es que los cuellos ahora es la moda, entonces es lo que más, y más con este frío, es lo que más demanda. Gracias, Lucy. Nos vamos a ir hacia la otra zona de la habitación porque tenemos a Marta, que está con el ganchillo. Este tipo de tejidos, este tipo de actividades implican tiempo, ¿verdad? Tiempo el que le estáis dedicando aquí. Sí, la verdad que sí, mucho tiempo. Tiempo, paciencia. Sí, bueno, si te gusta. Concentración. ¿No hay ningún chico? No. Pero bueno. No sé qué pasa en vivo, venir por favor. No sé qué pasa. Marta, ¿cuánto tiempo lleváis con estos cursos? Pues con estos cursos nos arrancamos en septiembre. En verano teníamos este proyectito, Ana y yo y tal. Y bueno, nos arrancamos porque había bastante demanda, gente que quería aprender y dijimos, venga, pues vamos a por ello. ¿Y aquí en esta zona qué hacéis? Pues estamos ahora mismo con los grannies, que es lo que se llama, pues
es para hacer mantitas, las típicas mantas de todos, que a todos nos suenan de nuestras abuelas, pues estamos aprendiendo a hacerlas. Esas mantas que así aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede llevar tejer una de esas? Bastante, quiero decir, yo lo tengo en casa de proyecto secundario, porque, pero a lo mejor, no sé, un mes o un poco más, pero una mantita de sofá, o sea, de para taparte en plan poquito. No, ahora que el invierno es largo, aunque estamos ya entrando en la primavera, pero para esos inviernos largos, como objetivo a plantearse para el año que viene. Quien se quiera apuntar a estos cursos, ¿dónde puede hacerlo? ¿Cómo puede llegar a vosotras? Tenemos un blog y en Facebook tenemos una página, Homemade Talleres, y tenemos un blog también, homemadetalleresblogspot.com. Y nada, o sea, el que quiera, pues bienvenido sea. De hecho, pues tenemos bastantes proyectitos, o sea, vamos a hacer unas acciones laneras que bueno, están tan de moda hoy en día, ¿no? Como han hecho en Coruña nuestros vecinos y tal. Y bueno, todo, crear un... Una madeja, ¿no? Sí, justo, o sea, unirnos todas las laneras y que, bueno, que en vivo hay mogollón y compartir, pues esto, que realmente nos apetece un montón. Genial, Marta, muchas gracias. Bueno, a ver si alguna de las alumnas, por ejemplo, hola, te veo muy concentrada. Ya sabía yo que me va a quedar muy bien. Te tocó. Es que fíjate, te veía ahí tan concentrada, ¿qué estás haciendo? Pues nada, hoy estoy haciendo granis. ¿Cuánto tiempo llevas en el curso? Segundo día. ¿Es tu segundo día? Y enséñanos lo que llevas hecho. Aquí, la florecilla. ¿En dos días ya has aprendido a hacer eso? Sí, en dos días. Bueno, realmente esto he aprendido a hacerlo ahora mismo, porque el primer día he estado haciendo amigurumis, o sea que... Bueno, enhorabuena. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste al blog y a estos cursos? Realmente por Facebook. Lo vi en Facebook, nos apetecía un montón y nada, ya empecé a liar amigas y todas estábamos ahí metidas y nos apetecía un montón aprender y acabamos todos aquí. Gracias. Bueno, pues rematamos el recorrido, volvemos al origen, volvemos con Ana, que está con nuevas alumnas. Ana, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? Ahora estamos haciendo magdalenas. ¿Magdalenas? Magdalenas como esta. Esta es pequeñita para que empiecen con algo chiquitito y así vamos viendo todo el proceso sin tener que estar mucho tiempo haciendo. ¿La duración de los cursos, cuántos días suelen durar? Pero en general suelen ser 6 horas o de 3, hacemos monográficos de una cosa muy concreta, trabajando una técnica muy concreta, y son 3 o 4 horas. Pero este, por ejemplo, son 6 horas y repartidas en 3 días. Y en 6 horas el alumno ya se va a casa y puede él mismo empezar a trabajar. Sí, luego vuelven que quieren aprender más cosas nuevas. Y entonces también les guiamos, les vamos, bueno, nos escribimos, les contamos cosas nuevas y muchos vienen aquí para seguir aprendiendo. Y de la amigurumi van al ganchillo, saltan de una cosa a la otra, a la calceta, y al final es todo lo mismo. Ay, para largo. Sí. Ana y a todas las demás, muchas gracias por habernos recibido. Y amigas laneras, ya lo sabéis, Homemade Talleres en Facebook. Rosa María Moreda les ofrece esta sección. Hola, ¿qué tal? Estamos un día más en Rosa María Moreda, en Gran Vía número 22. Beatriz Irela, como decíamos la semana pasada, nos va a hablar hoy de un tratamiento en queratina. Hola, Bea. Hola, ¿qué tal? Pues sí, hoy vamos a hablar del tratamiento que más hacemos últimamente y por el que más clientes preguntan también, que es el tratamiento de queratina para reparar la fibra capilar. ¿En qué caso sería adecuado o conveniente acudir a este tratamiento? En casi todos los casos, porque realmente si nos observamos un poco el pelo, nos damos cuenta que casi todo el mundo necesita reparación, excepto que seamos extremadamente jóvenes y el pelo todavía esté muy virgen. Pero a partir ya de una cierta edad, donde la punta empieza a abrirse, además en Vigo, donde el clima es un poco agresivo con el pelo porque hay humedad y enseguida se nos encrespa, nos va a venir bien este tratamiento para frenar esa porosidad y recuperar el cabello.
¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo sería el proceso? Pues lo que hacemos es añadir queratina extra a la propia queratina natural de nuestro cabello. Primero la aplicamos, la dejamos actuar un rato y después la fijamos a través del calor. Esta queratina lo que hace es una protección alrededor de nuestro cabello y hace que se vuelva más grueso, más consistente, que no sea poroso, que sea mucho más manejable a la hora de peinarlo. Ejerce esa protección y le aporta ese brillo que va a ser duradero, ¿no?, en el tiempo. ¿Con qué frecuencia sería recomendable o apropiado acudir al tratamiento de queratina? Mira, una vez hacemos el tratamiento de queratina y aplicamos ese refuerzo extra al cabello, va a comenzar a desgastarse. Se desgasta con los lavados, con el peinado, así poco a poco va a acabar apareciendo de nuevo nuestro propio pelo. Esto va a suceder al cabo de aproximadamente 3 meses, donde el cliente puede volver al salón de nuevo y vamos a hacer una valoración si necesitamos repetir el tratamiento de queratina o ya pasamos a el pelo continúa en buen estado y pasamos a hacer otro tipo de tratamiento. ¿Se puede aplicar a cualquier tipo de cabello sin ninguna excepción? Sin ninguna excepción, porque el tratamiento de queratina es un tratamiento en sí, no está agrediendo para nada el pelo, sino todo lo contrario. Lo vamos a recuperar, lo vamos a ver más saludable, más brillante, con más movimiento, ¿no? Entonces lo podemos hacer en todo tipo de pelos, pero sobre todo el cliente que viene y pregunta y demanda este tipo de tratamientos es el que tiene problema para peinarse en casa, el que tiene problemas porque tiene un pelo encrespado y necesita una ayuda extra. Date cuenta que vamos a hacer el tratamiento de queratina y nos vamos a encontrar un cabello reconstruido, un cabello con peso, un cabello que cuando sales a la calle y te has alisado el pelo no se te va a encrespar y no se va a mover. Eso es una maravilla. Date cuenta que vamos a facilitar la vida de un montón de gente, ¿no? Porque podemos decir que salimos a la calle y que no nos despeinamos, ¿no? Sobre todo con esta humedad que enseguida se pone fosco el cabello. Y si hablamos, por ejemplo, de los tipos de cabello, sea liso, sea rizado, ¿el efecto final va a variar dependiendo del tipo de cabello que tengamos? No, el efecto final va a ser siempre el mismo, que va a ser un efecto de cabello reconstruido, solo que los pelos más encrespados son los rizados, con lo cual normalmente la gente que viene es porque tiene cabello rizado, encrespado. Y los pelos lisos los hacemos la queratina normalmente en aquellos cabellos donde la punta está muy abierta, porque la queratina va a lograr sellar esa punta, ¿no? Imagino que con esto también el cabello se verá reforzado en cuanto a agresiones como el calor del secador, uso de planchas, etcétera. Claro, porque al hacer esta protección extra, esta barrera, hace que con el cepillado, con el secado, no desgastemos nuestro propio pelo, sino que desgastemos la queratina que hemos añadido extra. De manera que cuando se va el efecto de tratamiento, tu cabello no ha sido dañado durante 3 meses, ¿no? Fantástico. Bueno, yo creo que no hay excusa, ¿verdad? Deberíamos ponernos un tratamiento de queratina y nuestro cabello nos lo agradecerá. Bea, la próxima semana más, ¿verdad? Sí, la próxima semana nos vemos otra vez en Gran Vía 22. Muchísimas gracias. Amigos, volvemos la próxima semana en A Donde Tú Vayas con Rosa María Moreda. Gracias. Rosa María Moreda les ha ofrecido esta sección. Hola, muy buenas tardes. Hoy hemos venido hasta un sitio nuevo, un sitio diferente, Bigoco, una tienda de cocinas que nos llama la atención. Estamos con Fernanda y con Nuria. Hola. Hola.
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hemos llegado y nos hemos quedado con la boca abierta porque entrar en esta tienda es entrar en un mundo diferente, casi casi en el futuro, o más bien en el futuro directamente. ¿Desde cuándo lleva esta tienda abierta, Fernanda? Pues desde el año pasado, en agosto abrimos, ¿verdad, Nuria? Sí, abrimos a principios de agosto. La tienda nace ya estando aquí ubicados con una empresa de reformas y bueno, nace un poquito de ahí, ¿no? Utilizamos el local, pues ya veis, para esto, que es un poco el futuro, los colores blancos, neutros, que es un poco, creemos que es a donde va la decoración. Fernanda, hasta ahora la aceptación del público está siendo muy positiva. ¿Es gente que busca algo diferente, algo especial, la gente del público que se acerca hasta aquí, hasta Bigoco? Pues sí, realmente lo que busca es algo diferente, ¿no? No el plantear solo, por ejemplo, en una cocina, cuando llevan un plano, es muy cómodo hacer un frente de cocina y nada más. Nosotros aquí nos gusta darle la vuelta, buscar siempre un diseño alegre, innovador y que realmente busquemos la capacidad, ¿no? Por ejemplo, los muebles, siempre jugamos con mucho cajón, me refiero a lo que es la capacidad de poder guardar el almacenaje, todo tenerlo a mano, ¿no? Ser cómodo, ir cocinando y tener todo a mano, yo creo que eso es muy práctico en una cocina. Yo siempre busco que el cliente, yo pienso que una de las ambientes del hogar, lo más importante es la cocina, porque estamos más en ese, claro, en esa habitación, en ese ambiente, ¿no? Y tiene que ser práctico y cómodo. Y una cocinera lo que busca, yo creo que es eso, el tener todo a mano. Nuria, cocinas prácticas, cocinas que además se integran en la vivienda, porque aquí, por ejemplo, vemos que tenemos una zona que podría ser perfectamente una zona de estar, ¿verdad?, para ver la televisión, que se integra en la cocina, pero además son cocinas con sorpresa. Cuéntanos. Pues sí, la idea aquí un poco es integrar lo que hablamos, el hueco del salón dentro de la cocina dentro del salón, pero que a su vez tenga un poquito de estilo, ¿no?, esa cocina de siempre, ¿no? Aquí hay sorpresa porque los cajones, los pulsas, vienen eléctricos, donde tú los lanzas y nunca se golpean. Eso es importante porque esos golpes de toc, 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 que parece que las puertas se estropeaban todas, pues dejan de ser así, ¿no? Después algo muy importante es que las encimeras se le da una continuidad con el fregadero para que no parezca el fregadero esa cosa tan fea que antes decíamos, es fregadero lleno de cacharros. Pues no, continuo, que sea bonito y que pueda quedar dentro del salón perfectamente. Además, utilizando este tipo de muebles que serán el futuro, donde podremos integrar cocinas completas dentro de estos acoplanares, donde hoy utilizamos pues, como horno y despensa, y que, como os digo, en el futuro podrá ser la cocina aquí, totalmente cerrada. Toda metida ahí. Toda ahí metidita. Increíble. O sea, imagínate un salón con un armario que tiene sorpresa. ¡Qué gozada! A todo esto, este tipo de sistema puede ser eléctrico también, perfectamente, se podría abrir, pues igual que con este tipo de cajón o este tipo de mueble que tenéis aquí, que si lo pulsamos veremos que él también apertura eléctrico y sobre todo para gente bajita o gente de edad que le cuesta estirarse para cerrar la puerta, le pulsamos al botón y ella sola se cierra. Es un poco el futuro y es un poco la tecnología que está ahora de vanguardia. Tecnología y diseño. Bueno, pues vamos a acercarnos a otra zona de la tienda. ¿Podemos cortar? Bueno, Nuria, estamos en otra zona, en otra de las estancias, en otra de los espacios de la tienda. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos, como es una cocina muy amplia, como las otras tres que tenemos en la tienda, son cocinas bastante amplias, que es verdad que no cogen en todos los hogares, pero nosotros aquí tratamos de meterlos y tener este diseño aún en huecos pequeños. Aquí, como veis, tenéis seis muebles columnas muy amplios con cafetera, horno, micro, bueno, todo integrado junto con las neveras en esas columnas, que es una zona de almacenamiento muy amplio, y después una doble isla donde tenemos la zona de lavado y la zona de cocina.
No se ponía este tipo de isla antes por temas de humos, que ya veis que aquí los hemos solucionado muy bien con este tipo de campana. Esto es una campana extractora. Es una campana extractora, muy facilita de limpiar, tiene dos filtros, pues igual que cualquier otra campana, y funciona perfectamente. No hay mucha variedad en el mercado, pero sí es cierto que hay casas muy puntuales que se dedican a esto. Como veis, todos los cajones, como ya antes os enseñábamos, vienen cuidados al detalle, y cualquiera de ellos que lanzas nunca se golpean, que es algo muy importante. Ya veis, una cocina doble isla, pues con todo el diseño. Importante también para cuando tenemos niños pequeños, que así no se pillan los dedos también. Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Aquí cuando lanzas eso, cualquier gavetero, no, los niños no se van a pillar. Fernanda, en otro espacio de Bigoco nos encontramos contigo. ¿Qué nos cuentas de esta zona? Pues la verdad, esta zona tiene varias sorpresas, como habíamos hablado antes. Y yo te cuento, nosotros nos distinguimos un poquito de los demás, porque aparte del diseño, ¿no?, y que nos gusta darle vueltas y buscar soluciones, nuestros herrajes, por ejemplo, son Hettich, y son, a ver, es una marca alemana, lo último que puede haber en herrajes, la verdad, y ya ves, y volvemos a cerrar. Y se cierra. Sí, esto está pensado, evidentemente, para una persona bajita como yo, ya puedes ver. Ajá. Es que es verdad, ¿no?, porque yo, en este caso, abriría, ¿no?, que también se puede abrir, pero viste que estoy estirando la mano. Evidentemente, para una persona bajita tendría que estar así, o una persona mayor, no, pobre, ¿no?, estirando el brazo. En este caso, pues no, con un toque abrimos el mueble, cogemos lo que querramos y con un mínimo toque de dedo ya bajamos. ¡Súper ideal! ¡Ideal! Yo pienso así, aquí tenemos escondida la campana, evidentemente, ¿no?, donde vemos unas líneas rectas. Nosotros trabajamos mucho en línea recta, que yo creo que es el futuro. No nos gusta, pues eso, que a la hora de limpiar, todo liso. Todo liso, porque es más higiénico, eso, ¿verdad?, mantener las esquinas así. Sí, la verdad que sí. Después, nuestros muebles, nosotros trabajamos mucho la comodidad, lo que te decía antes, y el cajón, ¿no? Cajón grande. Y los cajones todos de interior son todos de tablero marino. Nuestros módulos de interior son todos hidrófugos, donde cualquier otro fabricante solo trabaja en el fregadero, nosotros no. Nuestro fabricante, todos los muebles de interior son hidrófugos. Eso no es muy importante. No habrá problemas con la humedad, no hinchará. Ni calor, ni nada de nada, eso es. Yo creo que eso es muy importante en una cocina. Muy bien. Y después, eso es ideal, porque siempre tenemos un rincón, ¿no? Y para aprovecharlo, como te he dicho antes, abriremos. Y aquí aprovechamos hasta el final, sin tener que agacharnos ni escondernos en el mueble, que la verdad que no nos gusta, y tenemos todo a mano. Y ya está. Y volvemos a esconderlo, ¿viste? Te hace la vida muy fácil una cocina es que así. Nosotros, Bigoco, te hace la vida fácil. Gracias, Fernanda. Yo creo que el que no le gusta cocinar, con nosotros sí. Claro que sí, es que aquí, bueno, cocinar y te dan ganas de dormir en la cocina. Gracias. Disfrutarla con los Vamos amigos. Vamos a ver otra zona entonces. Nuria, ¿qué es lo que diferencia a Bigoco con respecto a otras ofertas similares? A ver, lo que nos diferencia es un poco el servicio y un poco, como veis, el diseño. El servicio porque el cliente, cuando entra en nuestra tienda y quiere reformar su cocina o su baño, se olvida del resto de las preocupaciones, se olvida del fontanero, del electricista, de todos esos trabajos que le duele tanto la cabeza al cliente, ¿no? Ellos entran, contactan con nosotros y nosotros nos encargamos de todo. Lo tenemos todo en casa, como se dice. Eso es un poco lo que nos diferencia. Y después la fidelidad con el cliente, que al fin y al cabo es lo más importante. Fernanda, desde el momento en que un cliente entra en la tienda y escoge una cocina, ¿cómo es vuestro trabajo con este cliente? Bueno, maravilloso. A mí me encanta el público, es evidente. Y yo siempre lo acojo para que se sienta cómodo, que eso es lo principal, que un cliente se sienta arropado y cómodo. Y a partir de ahí, con unas medidas, o le ofrecemos ir a medir a casa, o si no, pues con una medida, un pequeño planito, yo le hago varios diseños y a partir de ahí, pues vamos escogiendo el material que uno le gusta o que realmente le aconsejamos. Y a partir de ahí ya
Es decir, que es un trabajo en conjunto, sí, en equipo conjunto, con el cliente. Sí. Yo se va a ir de aquí siempre con dos presupuestos, el presupuesto de la obra y el presupuesto de la cocina, con lo cual se va a llevar todo el conjunto a casa y lo va a estudiar, y como va a llevar todo tan clarito, normalmente se quedan con nosotros. Muchísimas gracias a las dos, porque realmente esta tienda es clarísima, brillante, luminosa y es una gozada estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.